bueno, yo he sacado un comunicado hace poco invitando al diálogo, invitando al encuentro y no al desencuentro, evitando todo lo que sea violencia, todo lo que sea insulto que puede separar y crear una grieta en la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, he sacado este comunicado invitando al diálogo, ¿no? Hay una figura interesante que se puede proponer, que se llama la licencia social para operar, donde están involucrados el gobierno, el pueblo y también la empresa que va a realizar alguna, digamos así, alguna exploración y posible explotación a cielo abierto, ¿no es cierto? Bueno, yo he conversado con los ambientalistas, pero que les decía que la declaración ética de la Iglesia tiene que basarse sobre datos científicos y necesitaba algunos datos de algunas, digamos, de algunas explotaciones a cielo abierto de Catamarca, de San Juan, que me dieran el valor de el porcentaje de la contaminación en el ambiente, en el agua, las enfermedades extrañas que se podían producir, etcétera, pero lamentablemente no he tenido una respuesta a mi requerimiento, que es importante para que uno pueda dar su juicio ético, ¿no es cierto? Doy mi juicio ético debido a que esta realidad contamina así, así, así o asá, ¿no? Eso es importante. Entonces, mi posición es el hecho del diálogo, de escucharse, pero no cerrarse por ninguna de los, digamos así, sea del gobierno de la provincia, sea del pueblo, de la población, que hay que respetar también. Pero hay que también educar para hacer ver cómo son los términos de dicha explotación, cómo son en caso de realizarse los cuidados que hay que tener, el control, etc. Entonces, a eso iba mi comunicado. Usted como autoridad de la Iglesia, como persona, ¿tiene formado una idea de realmente lo que es el impacto ambiental, el trabajo, lo que es la producción de la minería, el avance? Bueno, yo me hice dar una clase en la universidad. Uh-huh. Y después visité la mina de Hualcamayo, la explotación de Hualcamayo ahí cerca de Huandacol. Puse mis objeciones de acuerdo con lo que se escuchaba y fueron respondidas en cuanto a al impacto ambiental contaminante. Ahora, lo que se necesita, por eso pedí, es los grados de contaminación que se detectan en la atmósfera, en el agua y en el ser humano. Ahora, esos datos, ¿a quién se los pidió? A los ambientalistas. Y por el momento no llegaron. No llegaron. Ahora, a nivel nacional, o sea, si esto se crece el conflicto, teniendo en cuenta que se manejan datos, que este es un proyecto minero, no, independientemente de, más allá que tiene facultad la provincia, es un proyecto minero impulsado por el gobierno nacional. ¿Se puede, la Iglesia puede tomar postura a nivel nacional si esto no bueno, se... pero eso depende de, por eso digo yo, la postura de la Iglesia depende de los datos contaminantes. Siempre cualquier explotación de cualquier tipo produce un impacto ambiental. El impacto ambiental existe siempre. Lo que sí es que si ese impacto ambiental es contaminante o no es contaminante. Si es contaminante, ¿qué va a pasar con la Iglesia? Bueno, allí está entonces la posición de la Iglesia, donde
determinará, siguiendo también las indicaciones de Benedicto XVI, el cuidado de la creación, pero hay que tenerlo en cuenta.